prensa escrita supone para el historiador una fuente de primer orden con la que se pueden rastrear acontecimientos pretéritos, pero además constituyen un auténtico venero de material gráfico que nos permite contemplar instantáneas de ese pasado que el estudioso escudriña en busca de material para una posible investigación. La búsqueda en las hemerotecas, pese a los muchísimos momentos de estériles resultados, nos depara en ocasiones sorpresas, como esta que hoy presentamos. La crónica de una romería en el santuario de Nuestra Señora de los Santos, el 11 de septiembre de 1913. Aparecida en el semanario ciudadrealeño Vida Manchega. Publicación que se editó entre 1912 y 1920 y cuyos talleres se encontraban en la calle Caballeros de la capital. El redactor que firmaba el artículo que acompañaba el reportaje gráfico era Francisco M. Patón. Correspondiendo las imágenes a Enrique Lerida Rubio, nació en 1890 y murió en 1961. Fue un fotógrafo de la capital que desde 1927 regentó una conocida librería en el número 8 de la calle Toledo de Ciudad Real. La crónica del acontecimiento comienza con la descripción de las obras de la glorieta efectuadas en 1912 bajo el mandato de Santos Hornero, alcalde del municipio y que muchos de nuestros vecinos aún recuerdan. Por otra parte, las fotografías relativas a la romería son de un gran valor testimonial. Ofreciéndonos elementos como la imagen de nuestra patrona en las andas plateadas desaparecidas durante la Guerra Civil, la banda de música o los niños portando alabardas en la procesión. Llaman la atención las escasas edificaciones presentes en el cerro que proporcionaban un perfil muy distinto al que hoy conocemos. Un documento sin duda emotivo, que aportamos para generar el conocimiento de nuestros vecinos como testimonio de tiempos pasados y costumbres que aún perviven.